Ay, por ejemplo. ¡Me estoy liando mucho! Esto quítalo. No, si me vas a odiar, Sergi. Me vas a odiar. Hola, ¿qué tal mi gente guapa del mundo? Soy Andrés Suárez y antes de empezar con el vídeo de hoy voy a dar una noticia muy importante a alguien que conocéis bastante. Voy a llamar y no perder más tiempo. Dígame. ¡Pablo! Sí, hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, aquí a punto de grabar un vídeo de preguntas y respuestas sexuales y me acordé de ti. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Pablo, ¿alguna vez has participado en alguna megorgía? Hombre, megorgía como tal no, pero... Bueno, no importa. Quizás en los próximos meses tengas la oportunidad. ¿Cómo? ¿Recuerdas que te dije hace tiempo que nos teníamos que pegar un viaje bien bueno en algún país donde la gente sea muy caliente? Sí, claro. Bueno, de hecho, sigo esperando, ¿sabes? ¿Estarías dispuesto a dejarte llevar? Hombre, me está dando un poco de miedo, la verdad. Tranquilo, confía en mí. Te acabo de enviar un mail con un vídeo. ¿Puedes verlo, por favor? Sí, espera un momento. Okay. Bienvenidos a la fiesta gay más caliente de México. Soy Andrea Suárez. ¿Lo vi esto? ¿Me lo vi? Ya está todo organizado. Nos vamos a México, donde nuestros seguidores nos apoyan tanto. Así que vamos a ofrecerles la fiesta gay más caliente de México. Un tour de 2 meses donde van a pasar muchas cosas. Pablo, ¿te apuntas? Oh, hombre, pues claro, joder, con la gana que tengo de volver a México además. O sea, sí, claro. Ok, perfecto. Te recuerdo que la primera fiesta es en Querétaro el 8 de abril en la Sala Uomo y que desde este momento toda mi gente guapa de México puede comprar las entradas anticipadas de cada uno de los antros a los que vamos a asistir. Así que visita soyandreasuarez.com y allí encontrarás toda la información. Pues nada, chiquillos, nos vemos ahí, supongo, ¿no? Ok, Pablo, prepara tu maleta que te veo pronto, ¿vale? Venga, hasta luego, guapo. Y ahora sí vamos a por el segundo vídeo de preguntas y respuestas sexuales. Durante todo este tiempo que hice el último vídeo, o sea, el primero de preguntas y respuestas sexuales, os estuve comentando que dejé un número de WhatsApp donde me habéis estado enviando durante muchísimo tiempo, muchísimas notas de audio, las cuales he ido respondiendo algunas en el programa de radio que hago cada miércoles. A las 9 pm hora española en pontechueca.com. Allí suelo responder algunas en directo, pero también me reservo algunas para hacer algún vídeo, ¿no? Para enseñaros a vosotros, a todo el mundo directamente por YouTube, las dudas que tiene la gente, ¿no? Entonces yo tengo unas seleccionadas y vamos allá, vamos con la primera a ver qué nos cuenta este amigo. Hola Andrea, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Soy José, venezolano, viviendo en Buenos Aires, y quería preguntarte que estuve viendo tus videos reciente, te sigo ahorita, y quería preguntarte que cuando es con alguien, o sea, y estás tan excitado, ¿cómo haces para retener? O sea, como que para calmar y no acabar de una, porque me excito tanto que acabo de una. No sé si entiendes. Bueno, espero tu respuesta. Gracias. Un beso. Primero de todo,
dar muchísimas gracias a toda esta gente que está enviándome las notas de audio, porque realmente confían en mí, porque realmente confían en que yo les pueda ayudar, aunque ya sabéis que no soy un experto titulado, pues durante todo el tiempo que llevo en este mundo, pues me ha pasado de todo, así que tengo un poco de experiencia para poder contaros sobre mi punto de vista, ¿vale? A la respuesta a este chico, todo el mundo estamos como obsesionados con el tema de la penetración directamente, ¿no? O sea, pim pam, aquí te pillo, aquí te mato. Chicos, no, hagamos un poco de preliminar, juegos, no sé, algún masaje, algún juguete, besos, caricias, un poquito antes de la penetración, por favor. Eso hace que, bueno, que nos vayamos calentando, pero paulatinamente, ¿no? Está claro que en el momento de la penetración, si tú eres una persona que eyaculas más rápido que otra, pues ahí lo que tenemos que hacer es empezar a hacer un ejercicio, pero tiene que ser diario. Diario o cada vez que tengas que practiques sexo. Puedes probar en, por ejemplo, cuando tú tienes sexo y estás penetrando y estás a punto de correrte, pues retraerte. Pero te vas a retraer y puedes seguir jugando con juegos preliminares, ¿entiendes? O sea, no te retraigas y sigas en el momento. Y de esa manera vas a ir jugando contigo mismo y vas a ir controlando tu eyaculación. Yo pienso que esa es la mejor forma y la mejor manera para que disfrutes más del sexo. Vale, vamos con la segunda pregunta. Hola Andrea, te saludo desde Colombia. Quisiera saber cómo hacer para que no me duela una doble penetración. ¿Una doble penetración? Bueno, hay muchas prácticas sexuales, una de ellas es la doble penetración, ¿por qué no? Claro que sí, doble penetración, triple penetración, lo que sea, hay que disfrutar del sexo. Para que no te duela la doble penetración, vamos a ver. Vamos a globalizar un poco la pregunta y es directamente para que no me duela, ¿vale? Porque así de esa manera vamos a resolver más dudas. Cuando decides ser pasivo, lo mejor es que te hagas un ejercicio físico, obvio, pero tiene que ser un ejercicio diario, ¿vale? Tiene que ser constante. Es como, te voy a poner un ejemplo tonto, pero es así, ¿vale? La gente que tiene aquí los huecos de las orejas, tienen que estar cada día trabajándolo, ¿no? Tienen que estar cada día lubricándolo para poner bien lo que sería el pendiente, cada vez poner uno un poco más grande. Es un ejemplo un poco tonto, pero realmente es así, ¿no? Pero en el sentido de que tienes que hacerlo cada día. Que realmente, si tú eres una persona que nunca has tenido sexo anal, también te recomiendo que tú individualmente en tu casa juegues contigo mismo, con un dedo, con dos, luego con un dildo pequeño, más grande, ¿vale? El tema de la doble penetración, al fin y al cabo, es también tener un poco más de facilidad a la hora de tener dilatación, ¿no? Y para eso tenemos que trabajar el ano. Lo mejor que te recomiendo es un lubricante que sea bueno. Y te lo recomiendo que sea base de silicona, porque los de base de agua son un poco raros. Así que pruébalo, ¿vale? Segundo, pienso que deberías de empezar a trabajarte tu ano con algún consolador, algún dildo que sea más grande de lo normal, porque así a la hora de hacer la doble penetración no te costará. Es un poco diferente la doble penetración porque son dos, no es uno por dos, sino son dos. Entonces ahí tienes que trabajar también la posición. La posición tiene que ser muy importante y te lo voy a explicar un poco rápidamente, ¿vale? O sea, uno de los activos tiene que tumbarse por completo en la cama. Tú te tienes que poner encima, mirándolo a él, y con el culo en pompa. Introdúcete el pene del que está abajo tumbado. Y detrás tiene que estar el siguiente, para que él, el que tiene más responsabilidad, para que acierte para meterte su pene en tu ano, ¿vale? Muchas gracias. Vamos con la tercera, y creo que la última ya, porque es muy larga. Aló, Andrea Suárez, saludos desde Suiza. Y pues,
Yo quería decirte que, bueno, ¿en qué me puedes ayudar? No sé qué. Porque ya hace un año que estoy con mi chico y pues ya no tenemos casi sexo así como antes del primer día. Y pues no sé qué está pasando, no sé qué está sucediendo. Por mi parte todo está bien, pero a veces él no quiere, o yo no sé, ¿qué me das tu opinión? No sé, y así. Sería muy bueno que me respondieras cuando tengas algo de tiempo, no sé. Y así, saludo desde Suiza, se te quiere, soy tu fans, súper. Bueno, pues chico, me has pillado con algo de tiempo. Y yo sí que sé lo que le pasa a tu novio. Y eso es rutina. La rutina es muy mala en el tema sexo porque nos metemos en un bucle donde se hace monótono. Entonces, lo primero de todo es hablar con tu pareja. Eso no tengas la menor duda. O sea, tú se lo tienes que decir, tanto como él también se te lo tiene que decir a ti. Hay que tener comunicación. ¿Qué pasa? En este caso, tenemos que saber qué le está pasando a la otra persona. Puede ser que sea algún motivo personal, pero puede ser personal de muchos rangos, ¿no? Puede ser laboral, puede ser personal, puede ser familiar, etc. Entonces hay que buscar también ahí un poco, indagar exactamente qué le puede pasar a esa persona, ¿no? Que está mal, porque es así. Si por esa parte ya lo tenemos todo solucionado, hemos hablado con nuestra pareja. Yo te recomiendo que le propongas nuevas actividades, nuevas cosas para hacer en vuestra vida sexual e incluso en vuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, si nunca habéis jugado con juguetes, introducir juguetes en vuestra vida sexual. Si nunca habéis hecho un trío, ¿por qué no decirle a tu pareja que invitar a alguien para jugar, ¿no? Eso también es buena idea, porque no, si los dos estáis de acuerdo, todo fluye. Y con esas cosas, introduciendo cositas nuevas en el momento del sexo, va a ser diferente, van a haber cosas nuevas, entonces es la novedad como que llama más la atención, ¿no? Y poco a poco ir cogiendo otro tipo de roles, ¿no? Si por ejemplo uno es activo, el otro sea pasivo, tal, cambiarlos. También, oye, que hay muchas prácticas de sexo, por ejemplo, podéis ir a hacer sexo en público, podéis ir a una sauna, podéis ir a diferentes lugares donde se puede practicar sexo para que también cambie un poco la monotonía de estar siempre en casa, ¿vale? Bueno, con esta pregunta voy a finalizar el vídeo. Voy a recordaros mi número de teléfono para que me veáis las notas de audio por WhatsApp. ¿Vale? Y de esa manera yo ya estaré preparando el tercer vídeo. Espero que te haya sido muy útil el vídeo de hoy, que te haya resuelto alguna duda que hayas tenido en algún momento de tu vida. Que te suscribas al canal, dale like, comparte en todas tus redes sociales, las que tienes, las que no tienes, todas. Y recuerda que nos vemos en abril y mayo en México. Así que te dejo también en la descripción del vídeo toda la información para que te puedas informar, para que te puedas comprar tu entrada y te veo muy pronto en México. Así que te mando un beso, soy Andrea Suárez.